Colombia y el mundo los conocen. Son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. ¿Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores? Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Pero frente a frente. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán, frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Recuerde usted que tenemos fútbol también en el día de hoy. Seguimos en la campaña, seguimos en el campeonato, en todo lo que está sucediendo en el campeonato de fútbol profesional en Colombia. Y les recuerdo que hoy vamos a tener los siguientes partidos. Hoy arranca la fecha 16. Tolima frente al Atlético Nacional, partido que tendrá VAR, y a las 8 de la noche, Jaguares con Junior, partido en la ciudad de Montería. Mañana tenemos América con Millonarios, a las 3:30, partido con VAR, y a las 5:40, Envigado con Patriotas, a las 8, Águilas con 11 Caldas. El jueves a las 4, Pasto con Bucaramanga, Boyacá Chicó frente a Alianza, y a las 8:05, La Equidad frente al Cali, partido con VAR, y el viernes a las 7:40, Santa Fe frente al Pereira. Eso es lo que tenemos en el calendario, don Marino. Pues sí, señor, y anoche hemos tenido fútbol, anoche otro empate del Deportivo Cali en su estadio de Palma Seca, un empate a un gol frente al Deportivo Pasto. Creo que no vio el partido, ¿no? No vi el partido porque estaba en otras actividades, pero sí, es decir, no voy a comentar un partido que no vi. Sí, imposible. ¿Cierto? Es imposible. Pero sí tengo algunas consideraciones después de lo que sí hice. Escucharlo a usted, ¿no? Y escuchar al técnico Alfredo Arias. ¿Qué dijo don Alfredo Arias? Que yo no tuve la oportunidad de escucharlo, o mejor dicho, te digo con toda sinceridad, ya me cuesta escuchar a los técnicos con tanta disculpa y tanta cosa. ¿Qué pasó ahora? Le preguntaron, de todo lo que le escuché, le preguntaron a Alfredo Arias, ¿qué le está faltando al Cali? Y dijo, textual, un gol. Un gol, eso es lo que dijo. Ya. Y sí, porque es que el campeonato, tal como lo dijiste en estos días, el campeonato parece una carrera de caballos. ¿Ya? La diferencia entre Nacional, que es primero, que tiene 28 puntos, y Junior, que es octavo, que tiene 24, son 4 puntos. Esto está ahí pegadito, pegadito, pegadito. Y cualquier resultado, ¿no?, a falta de lo que tiene el campeonato por delante, cualquier resultado, cualquier desliz, o te tumba de los 8, o te mete a los 8. Sí, a mí lo que me parece triste es que la gran noticia de anoche fue esa, que Deportivo Cali marcó un gol. Después de 567 minutos, o 576, no estoy exacto. Pero esa fue la noticia. No que ganara Deportivo Cali, que marcó un gol. Afortunadamente, por una pena máxima que ejecutó Marco Pérez, y que sirvió para empatar el partido, porque entre otras cosas Deportivo Cali lo estaba perdiendo con un golazo de Soto, la cosa más impresionante, ¿cierto? Y bueno, se empata el juego en la parte complementaria a través de la pena máxima, y bueno, pues felizmente este equipo de Pasto no tuvo gran definición, porque pudo perfectamente haber ganado el partido, se perdió un par de acciones de gol ya prácticamente sobre la hora del cierre. Pero pues, me parece muy pobre, ¿no? El resumen del técnico, que le falta al Deportivo Cali es un gol. Bueno, no perdió por lo menos, y con ese punto pues ahí lo veo en la tabla de séptimo. Hay que esperar los otros partidos y lo que falta todavía por desarrollarse del torneo, que está en su parte última. Pero sí llama la atención la manera como se le dibujó el equipo de don Alfredo Arias. Y bueno, esto no termina. Ahora han apedreado la sede del Deportivo Cali, han roto unos vidrios, ayer rompieron el bus, en días pasados estuvieron en la sede ahí increpando a los jugadores, el otro día también se metieron por allá al hotel del Deportivo Cali. Cuando digo realmente al Deportes Tolima, también apretar al técnico. Es decir, no soplan buenos vientos por el Deportivo Cali. No soplan buenos vientos. Y es un equipo que promete muy poco, esa es la verdad. Viéndolo en cancha, promete muy poco.
Es un equipo sumamente desangelado, es un equipo sin alma, así lo he calificado, un equipo sin alma, el Deportivo Cali que estamos viendo en esta versión 2021. Y lo digo fundamentado en que hace 60 años estoy viendo el Deportivo Cali, y en 60 años sí que he visto equipos de verdad del Deportivo Cali, no estoy ahora. Sí, no, está bien. La caída del Cali es una caída libre, la que tiene el Cali, sin embargo ahí se mantiene pues con 25 puntos, pero un desliz le puede costar esa clasificación al Cali. Tú ves el partido, tú ves al Deportivo Cali, lo ves jugar. Pero yo en ese tema, y lo he manejado acá, mira, esta mañana me fui a mirar, que dije, bueno, voy a mirar a ver si es que estoy equivocado, que de pronto estoy equivocado. Y uno no puede, es cierto, llorar sobre la leche derramada, hermano. Hay que vivir la realidad. Pero la realidad también hay que mirar, ¿no? Si me equivoqué, si no me equivoqué, qué argumentos tuve, qué argumentos no tuve para tomar una determinación. Y entonces me fui a buscar. Dije, bueno, ¿y cuántos goles que hizo ese muchacho para Palavecino en el Cali? ¿O la será que yo estoy equivocado? Y resulta que el muchacho para Palavecino en el Cali hizo 19 goles. 19 goles hizo el muchacho para Palavecino en el Cali. 2019, 4 goles. 2020, 13 goles. 2021 llevaba 3. 19 goles. En la temporada anterior a Palavecino, o sea, en el año 2019, cuando compartieron, el goleador era Dineno, 28 goles. Entonces el Cali, pues ha salido de un par de tipos, primero de Dineno, se fue hace rato, y luego con el Palavecino, que ha marcado, o se fue con una marca de 19 goles. Entonces mi teoría siempre será la misma. Es muy complicado, vos puedes jugar muy bien o puedes jugar muy mal, porque va para los dos. Muchas veces uno jugando bien, no marca goles, mala campaña. Muchas veces uno jugando mal, marca goles, hace la campaña. El gol es fundamental. Y para mí esto solamente tiene una lectura, ¿no? El fracaso de los hombres gol del Deportivo Cali, así de sencillo. 19 goles de Palavecino en 3 temporadas. Sí. Tenía, en la mejor temporada fue la del año pasado, 2020, hizo 13 goles. Cuando llegó, hizo 4 goles en 2019, que creo que llegó a mitad de temporada, la verdad no lo recuerdo muy bien. Y en 2021, o sea, en lo que llevamos de esta temporada, llevaba 3 goles. Ya. ¿Tú crees que uno puede llorar o debe llorar 19 goles en 3 años? Pues hombre, yo sí lo lloro. Como para uno decir, caramba, este es el acabose del Deportivo Cali. Se fueron 19 goles en 3 años. No, viejo. Yo sí lo lloro, Marino. Lo lloro. Porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No, para mí era un buen jugador, ¿me entendés? Para mí era un buen jugador. Por algo se lo lleva River. Pero pues yo no creo que porque se vaya un jugador, hay que poner un letrero del equipo el otro día que diga se alquila. ¿Sí? Es decir, yo no pienso que no hay que extrañar a nadie, viejo. No hay que extrañar a nadie. Porque imagínate la cantidad de gente que extrañaríamos en este Deportivo Cali. Después de tantos años de historia. No, ya se fue, ya chao, ya, bien ido. Correcto. Lo que yo pregunto es, ¿a dónde están los goles de Ángelo? ¿A dónde están los goles del señor Vázquez? ¿A dónde están los goles de Marco Pérez? ¿A dónde están los goles de los que quedaron, pues? Exacto. Exacto, de acuerdo. Ese es el punto. Es que esto es lo que es duda, ¿no? Es el fracaso que el Cali tiene en este momento en los hombres que están llamados a marcar los goles en el Cali, que no los marcan. Entonces, viejo, por el amor de Dios, es pues un problema de un colectivo, de un equipo que no está funcionando. Esa es la verdad. Hemos visto que Deportivo Cali ha sacado adelante algunos partidos por la muy buena actuación de su arquero, porque defensivamente Deportivo Cali tiene también mucho inconveniente. En lo que es la generación de fútbol, también Deportivo Cali tiene inconvenientes, y en la definición ni hablar. Ni hablar. El señor perdió el norte con su equipo. Y esto para mí es responsabilidad exclusiva del director técnico. Lo que pasa en la cancha con un equipo es responsabilidad del director técnico. Después habrá otras cosas donde metemos ya el tema de la directiva, pues lo que pasa en cancha es del técnico. Y el señor no ha podido encontrar el acomba al palo de un equipo que tenía configurado. De un equipo que tenía configurado porque Deportivo Cali arrancó bien la temporada. Si usted ya me saca que fue para la vecina, bueno, ¿y el trabajo del hombre dónde está? Porque es que ahora sería nada menos que Santos Borré de River Plate. No, me dicen inclusive que Italia es el mejor ofrecimiento que hay por él.
aparte de lo que se cuece de Brasil. Entonces, ¿se va a Santo Borré y se acaba River Plate o qué? Es mi pregunta. No se puede acabar. Ah, no se puede acabar, pero es lo que yo he venido planteando acá en este micrófono. No se puede acabar, pero hay que tenerle reemplazo. Ah, sí. Sí. Hay que tenerle reemplazo porque River no se puede dar el lujo de dejar marchar un goleador y no tener un repuesto inflado. Hombre. Sí, así trabajan los equipos grandes. Sí, claro. El Cali debe ser un equipo grande. Claro, que en estos días alguien me escribió y me dijo, deja ese cuento de equipo grande. Pues para mí el Cali es un equipo grande, un equipo con historia. ¿Qué hacemos? Pues sí, estamos completamente de acuerdo, líder. Yo por eso he dado en llamar los equipos principales del fútbol colombiano. Volverán a ser grandes el día que internacionalmente tengamos peso de llegar a una final de Copa Libertadores, llegar a una final, pero bueno, eso es otro tema. El tema es eminentemente local, es casero, es de aquí. Ojalá, pues, América entre los ocho, porque si América está fuera de los ocho. Mañana va a enfrentar a Millonarios, un partido decisivo. Y el Cali se mantenga entre los ocho. Porque yo si no quiero ni pensar, pues, los dos equipos por fuera de los ocho equipos. Fracaso, en un campeonato tan discreto como el nuestro, viejo. Es que si me hablas de una gran liga, pero en esta discreta liga y quedar por fuera de ocho, por favor. Y dos equipos, una ciudad que tiene dos equipos, que va a quedar con ambos afuera, no lo quiero ni pensar. Que ya ha pasado, ¿no? Sería gravísimo. ¿Qué equipo? Un equipo que, como el Cali, como América, como Junior, como Millonarios, para hablar de los que están ahí en esa pelea, ¿no? Incluso como Santa Fe, que no clasifica en el grupo de los ocho. Viejo. Es un fracaso, es un fracaso. Líder, obligatorio. Sí, claro. Obligatorio. Que Nacional Medellín, que Santa Fe Millonarios, que Junior, que América y Cali estén entre los ocho. Y quedó un cupo para otro. Y quedó un cupo. Eso debe ser cada seis meses. Eso debería ser cada seis meses. Que Santa Fe Millos, que Medellín Nacional, que América, Cali y Junior estén siempre entre los ocho. Y quedaría un cupo para el resto. A ver, usted cómo lo sortea, con Tolima, con el Caldas, con Equidad, con no sé quién más. Pero no, si te tienes que estar ahí cada seis meses. Cada seis meses y sin afugias. Y sin afugias. Así de sencillo. Pero sí, están uno faltando simple. Cuatro o cinco partidos pariendo por meterse entre ocho, viejo, por el amor de Dios. No, sí. Y lo de América tampoco es plausible. Un doblemente campeón hoy pariendo va a meterse entre ocho. ¿Mm? Eso se llama categoría. Eso se llama jerarquía. Esos siete tienen que estar cada seis meses entre los ocho. Cuando usted ve la Liga Española, ve que el Real Madrid, que el Barcelona, que el Atlético de Madrid son los que pelean allá arriba. Ya. Después que se acomoden otros. No, que apareció el Valencia, que no, que es que mira, que el Sevilla con Lopetegui ha hecho buena campaña, que mira. Sí, listo, perfecto. Todo eso lo acepto. Pero siempre están peleando arriba, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid. Después se mete cualquiera. Después se mete otro. Ahí esa pelea. Yo siempre me da muchísima pena y respeto el resto de equipos e hinchadas en Colombia, pero esos siete deben estar cada seis meses instalados entre los ocho y quedar un cupo para que el resto se lo pelee. Hay 13 más para que peleen ese cupito o 12. Pero deben estar siempre ahí. Pero ¿qué tal esto, pues? Pariendo a esas alturas de la vida. Faltan cuatro partidos, cuatro, cinco. No, oye. Sí, señor. Sí, muy duro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Muy duro. ¿Cuál es la diferencia de las... De los grandes costos de nómina? Es que ayer, hermano, ha venido Deportivo Pasto, no el Pasto que uno ha visto en otras ocasiones, en otras temporadas, un equipo muy discreto, hermano, un equipo muy discreto. Lo dije, aquí llegó el señor Aquiles, don Aquiles, siga. Gracias, don Aquiles, venga. Siéntelo. Dale una sillita aquí, Aquiles. Sí. Séntate ahí, Aquiles. Bueno. Aquiles, te lo dije. Sí. Te lo dije ayer. Y te lo vengo diciendo hace rato. A mí ese técnico Diego Corredor me parece buen entrenador. Pero buen técnico. Con eso no justifico que el Cali no le haya ganado a ese equipo. Le quiero hacer un reconocimiento al señor Corredor. Que en la rueda de prensa, porque las ruedas de prensa sí las escuché y las vi, en la rueda de prensa dijo, no, nosotros estudiamos al Deportivo Cali y le planteamos una doble línea de cuatro
y le pusimos tres centrales porque sabíamos que en el fútbol aéreo les teníamos que ganar, y sabíamos que lo teníamos que contragolpear, y sabíamos por dónde le podíamos llegar, pero lo primero era que necesitábamos mantener el equipo bien armado en la parte del fondo. Yo no vi el partido, Millán, pero creo que eso fue lo que pasó, ¿o no? Bueno, eso fue lo que analizó el señor Corredor del Deportivo Cali. Y entonces, el análisis del técnico del Cali, ¿cuál fue? ¿Que no falta un gol? El análisis del técnico del Cali es que le cuesta demasiado, bueno, demasiado, poder llegar a concretar. El análisis del técnico del Cali es que el equipo no tiene gol, por lo que te dije. Le hicieron una pregunta por él, le preguntaron qué le falta al equipo, ¿no? Al equipo le falta un gol, lo que dijo, le falta un gol. Y lo otro ponderó el trabajo del Deportivo Pasto. No, entonces, hermano, entonces, sí, uno tiene eso que ponderar el trabajo del rival. Eso de ponderar el rival es al contrario. Como yo sabía que me venían con dos líneas de cuatro, entonces monté el equipo de esta y esta forma. Como yo sabía que me ponían tres centrales, porque el fútbol era, entonces mandé el equipo. Eso hace un técnico. En el fútbol hay táctica y en el fútbol hay contra táctica. Exacto. Yo lo que le escuché al técnico y le escuché a Juan Camilo Angulo en la rueda de prensa, y es lo que yo deduzco, es que lo sorprendió el Deportivo Pasto. Le salió como ellos no lo esperaban. Ah, bueno, entonces, hermano, cuando a mí me sale algo, cuando algo no me sale como yo lo espero, yo inmediatamente tengo que tomar alguna resolución fundamentada en la experiencia y en la capacidad que yo tenga, ¿o no? Sí, estamos de acuerdo, líder. Es que yo te digo, para mí eso es una cuestión que es indignante, viejo. Ah, entonces la gran noticia es esa, que Deportivo Cali marcó un gol después de 570 y no sé cuántos minutos. Esa es la noticia. Ni siquiera que ganó, en casa, frente a un equipo de media tabla para abajo. Así usted me dice, no, que Nacional, yo no sé, Junior, Santa Fe. Pero viene Pasto acá y le empata al Deportivo, y le tiene que empatar el Deportivo Cali. Bendita esa mano de ese muchacho entonces, de ese defensor del Deportivo Pasto, que da origen a la pena máxima. Y bendita pues que no había VAR, porque seguramente con el VAR, entonces no, que la mano, que no sé qué, que esto, que era natural y era antinatural, y de pronto le hubieran pitado ese penal al Cali. Ah, pero fue mano, eso sí, pues. Sí, fue mano, claro. Pues sí, líder. No, yo entiendo lo que tú planteas. Estoy totalmente de acuerdo, identificado. Un equipo como el Cali, un equipo grande, así mucha gente me dirá que no, ¿ya? Un equipo como el Cali, con la historia que tiene el Cali, no puede andar en estas. No puede estar en ahora estas. Ahora dígame, por ejemplo, dígame, líder. Es que el técnico llegó 15 días antes de comenzar la liga. Y bueno, está acomodando las fichas y el equipo arrancó de una vez cojineto y etcétera, apenas hasta ahora. Perfecto. Es un técnico de más de un año, año y medio ya, en el Deportivo Cali. Y que arrancó muy bien el torneo y que se fue desinflando. Que se fue desinflando paulatinamente. Es que por ahí pasa el tema. Por ahí pasa el tema. Es como si ahora el señor Juan Cruz Real queda con América por fuera de los ocho. Es que él salió campeón con América. Y salió campeón con América. No puede salir ahora con que se quedó por fuera de los ocho, pues. No puede. Vamos a apuntar a la Copa Libertadores. No tenemos en Colombia cómo apuntar a una Copa Libertadores. No con América, con ningún equipo, hombre. La Copa Libertadores es para ganarse una plata, no más. En primera fase, si por ahí pasa a la segunda, pues otra platica. En eso no nos vamos a engañar, hombre. Entonces ahora no vayan a decir, no, si el equipo queda eliminado, si no mete entre los ocho en América, ojo que ahí está la Copa. ¿Para qué? Ah, para $3 millones. Pero deportivamente no. Deportivamente no, entonces esa es otra. Como que un equipo que viene de ser dos veces campeón, y el técnico actual es el campeón, está pariendo por meterse entre ocho. Porque no está garantizado que la América le gane mañana a Millonarios, pues. No lo garantiza absolutamente nadie. ¿Ah? Sí. Eso no está garantizado. En absoluto. Sí, pero en esto, yo creo que en esto, como siempre, ¿no? Esto es de todos, absolutamente de todos. Cuando digo todos, jugadores, técnicos, directivos y todos. Es decir, aquí, si fracasa el Cali, no solamente fracasó el señor Arias, que el año pasado tampoco clasificó. No solamente fracasa el señor Arias, están fracasando los jugadores y está fracasando la parte directiva. Así de sencillo. Es que el año pasado lo perdió todo el Deportivo Cali, hombre. Por
Eso, entonces. Todo lo que disputó lo perdió el Deportivo Cali, entonces. Entonces, si el año pasado había que sacar al señor Arias y no lo sacaron, ¿quién es el responsable? Ah, no, hay un comité ejecutivo. Ah, el comité ejecutivo. Si el año pasado, o este año, para reforzar el Cali y arreglar el problema de gol, trajimos a Ángelo Rodríguez y trajeron a Marco Pérez y los jugadores no dan el resultado, ¿quién es el responsable? Hay una cabeza que es el presidente. Ah, bueno, entonces, ahora vienen elecciones, ¿no? Porque el Cali es, quizás de los poquitos equipos, creo yo, el único que tiene elecciones para dignatarios. ¿Será por eso que pasa lo que pasa? No sé, no. Tengo la menor idea, estoy bastante lejos de Cali, estoy como a 500 kilómetros para darme cuenta que... Pero vos sabés, está vos sabés, no me saqué la maleta ¿ah? Que vos sabés, hombre, no me saqué la maleta, no sé que estará pasando allá adentro. Vos sabés, Cali, hombre. Mirá, es que en el América el dueño es Tulio. Entonces Tulio quita, pone y hace, como él dice, ¿cierto? Puso a muchacho, a Romero, de presidente, listo. El dueño del Medellín es Raúl Giraldo, quita, pone, hace lo que le da la gana, pone un presidente. En Junior, los dueños son los Char. ¿Cierto? En Santa Fe, el dueño ahora es Eduardo Méndez. En Millonarios, es el grupo Ámbar, Gustavo Serpa. Entonces, quitan, ponen, presidente, lo que les dé la gana. Pero en el Cali hay elecciones. Uh-huh. En el Cali sí hay elecciones. Entonces, en el momento de una elección, doctor Marco Caicedo, con esta campaña que está haciendo el Cali, si el Cali queda por fuera, yo no apostaría por una reelección. Pues yo no sé, yo no sé si Marco Caicedo quiera continuar, pero si hay como tres de los cinco que quieren continuar. ¿Mm? Porque vea. Entonces. Henry Cuartas quiere continuar. ¿Ya? El que es Ángel quiere continuar. Bueno, los otros tres parece que no quieren continuar. Pero hay dos de cinco. Bueno, que, entiendo que por estatuto deben quedar también dos de cinco. Hay algo en los estatutos, que dos de cinco deben quedar. Bueno, te invito a la pausa, líder, para que hablemos de otras cosas si las hay. ¿Te parece? Claro que las hay, siempre las hay. Bueno, señor, ya regresamos. Frente a frente. 105.7. La esquina, la esquina, la esquina. Con un café, café del bueno. Con un café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto. Después un ratito, con un tinto el mundo es muy distinto. Con un tinto. ¡Ay, la roja! Si tomémonos un tinto y abrázame. Que Colombia lo que quieras tomar café. Tinto, tinto, tinto. Mi colombiano que quieres. Tinto. Bueno, se nos bloqueó aquí la cartuchera. Líder, estamos como con la escuela de fútbol. Sao Paulo, Cali. Entrena con nosotros y aprende jugando. Recibimos niños y niñas desde 5 hasta los 17 años. Estamos ubicados en el Polideportivo Bloques del Limonar, carrera 65B con calle 15. Info 304-521-6114. Sao Paulo, Cali. Formando campeones. Muy bien, ya tenemos en Colombia 12 del día 32 minutos. Saboreamos un riquísimo tinto con café y la roja de calidad. Si practicas deporte, puedes encontrar muchos artículos con el tráiler Sport GT. Balanas, canguros, uniformes, medias, luces, cascos y las últimas tendencias deportivas. Y además, accesorios de alta calidad. Encuentra la móvil de Trailer Sport GT todos los domingos desde las 5:30 de la mañana en el sector La Troja vía Jamundí. Martes y jueves desde las 5 de la tarde después del puente de la vorágine. Excelentes precios y variedad. Trailer Sport GT, tu tienda deportiva. Próximamente punto de venta en el barrio La Base. Info 311-747-1078. Encuéntranos en redes como arroba Trailer Sport GT. Bueno,
Hablemos de algo tan amor, importante. Que te vaya bien hoy en tu presentación. Eres el mejor. Tú puedes. Charlie, has trabajado duro por ese campeonato. Salí a ganar. Tú puedes. Siempre hay alguien que nos cuida y quiere lo mejor para cada uno. Esa persona que nos da la energía que necesitamos cada mañana, cada día, todos los días con un Tú Puedes. Tarrito Rojo con su fórmula única JGB. Lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre les puedan decir Tú Puedes. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. 12 del día 33 minutos. Credit Nominar, en época de COVID, continúa atendiendo las necesidades de nuestra gente. Y nuestros clientes así lo confirman. Soy pensionado, tenía un problema y estaba reportado en DataCrédito. Nadie me prestaba. Me recomendaron Credit Nómina y ellos me ayudaron sin problema. Y no me cobraron por la asesoría, gracias a Credit Nómina. Info 882-9242. Credit Nómina. Muy bien. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit.com. Running, funcional, TRX y mucho más. StarFit.com. Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo. Trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador, Steven Moscoso. Info 311-727-8938. Síguenos en redes sociales como @StarFit.com o en @Steven Moscoso. StarFit.com. Tu salud es nuestra prioridad. ¿Fiesta? ¿Decoración? ¿Y ahora loca? ¡Piñatería Don Roque! Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión, Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava número 1303 y carrera novena 1321, segundo piso. Info 884-1385, 885-1793. Piñatería Don Roque. En el Parque La India Elena le espera Arepas B, chorizos, perros, pinchos, asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón, carne desmechada, queso y jamón o como la prefiera. Hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa 100% carne Angus. Arepas B, calle 17, número 2624, barrio Santa Elena. Domicilios 300-512-6767. 300-512-6767. 105.7. La esquina, la esquina, la esquina. Bueno. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Antes del líder, permítame entonces darle una recomendación muy importante para que hablemos del tema tributario. Determinante buscar asesoría, consultoría en alguien que verdaderamente maneje el tema, ¿no? Con profundidad, un especialista, el doctor Omar Francisco Buccelli. Especialista en Derecho Tributario Nacional e Internacional. Estructura y revisión a su declaración de renta. Activos omitidos y pasivos inexistentes. Impuestos territoriales. Gestiones ante la DIAN. Consúltelo todo, absolutamente todo, con el doctor Omar Francisco Buccelli en el 321-801-9563. 321-801-9563. Genial. Bueno, líder. Enviarte un gran saludo y una gran felicitación por los datos de tu canal de YouTube, 150 mil suscriptores. Sí. Eso no es cualquier cifra, esa es una cifra importante. Vaya usted a conseguir ese número de suscriptores. Los que estamos metidos en este cuento sabemos la lucha y lo que representa y el trabajo profesional para conseguir 150 mil suscriptores. De manera pues, Marino, que te envío un gran abrazo. Pues muchísimas gracias, líder, y esto es un esfuerzo, un trabajo que hemos hecho ya de mucho tiempo atrás, y ahí están los resultados, y sobre todo, pues, el enorme respaldo de la gente que nos sigue y que apoya nuestro trabajo. Bueno, señor, ¿qué trae Millonarios? Pues, cuénteme, a ver. No, la novela de Millonarios se llama Freddy Guarín. No, pero Guarín ni quita ni pone, me parece a mí. Yo hablo de lo que mañana llega efectivamente a la cancha, del rival que va a tener América. No, lo de Guarín me parece. Te cuento que no va a Macalister Silva, que tampoco anda bien. Uh-huh. ¿Ya? Y tampoco va a Fernando Uribe, ¿ya? Que se lesionó y no se alcanza a recuperar.
De resto, pues Millonarios va con su mismo equipo, con el equipo de siempre. Va con esa daga al cuello que tiene Millonarios, como la gran mayoría de los equipos que están allí peleando esa clasificación. Partido, un desliz, hermano, y lleve. Y lleve. De manera pues que partido de rival directo para el América también, ¿no? América 22 puntos, Millonarios 26. América gana ese 25, se puede meter en la conversación, esperando qué pasa hoy con Tolima frente a Nacional, esperando, bueno, Medellín no va a jugar, Medellín no juega, no tiene partido. Entonces, para América es fundamental ese partido frente a Millonarios. Pero te digo, ¿no? Millonarios a veces sí, a veces no, como ha pasado a lo largo de todo el campeonato. ¿Posible nómina tiene por ahí? No la tengo por acá. Ya. Sería ponerme a especular. Claro, claro. Claro. Y aquí, pues, en América... Pero le puedo decir aquí a mi compañero Andresito Castro, que vive pendiente de Millos, ¿no? A ver si él tiene alguna menos especulativa que la que yo pueda dar. Bueno, hablando del América, pues, no creo que haya muchas variantes, ¿no? Por aquí llegó John Alegrías. Por aquí llegó Alegrías. A ver si tenemos... Graterol está en la portería firme. Después supongo que la zona defensiva no va a tener muchas alteraciones, ¿cierto? Que va a estar Arrieta, que debe estar igualmente Torres, acompañado de quién en esta oportunidad. Andrade, ¿qué tal, Marino? Buenas tardes. ¿Vuelve Andrade? Sí. Sí, va a estar Andrade y Ortiz. No hay cambios. No hay cambios. El entrenador no confía en sus laterales. Después, Marino. Luis Paz, Carrascal. Tal cual. Luis Paz, que por fortuna no se acumuló ante Alianza Petrolera y por eso va a estar mañana Carrascal. Jesús, el señor Dubán Vergara, Santiago Moreno, no le va a alcanzar a Adrián Ramos. Adrián Ramos tiene un problema en el bíceps femoral, Marino, y todavía solo tiene apartado. Tiene como 2 semanas, ¿no? Sí, lo tiene apartado todavía. Es una lesión complicada. Quieren darle un buen manejo para poder contar con Adrián Ramos más adelante, ¿no? En perfectas condiciones. Entonces, el 11 puede apuntar tranquilamente al partido ante Alianza Petrolera, el mismo 11 titular. Luego está claro que Rodrigo Ureña en la semana fue probado en los entrenamientos para enfrentar a Millonarios y pues es la única posible variante, si entra no Ureña por Carrascal o por Jesús, porque Jesús en el último partido fue disposición táctica, pero está sintiendo el rigor de los partidos el cartagenero Jesús Cabrera. Hay que decir que América de Cali no le gana a Millonarios desde el 2010, Pastor. Lleva 6 partidos, 3 empates y 3 derrotas. Es decir, Millonarios se está convirtiendo en un equipo difícil de roer para América de Cali. Bueno, líder, ahí está. Ese es el dato de América y lo que va a mostrar frente a Millonarios mañana, partido definitivo, porque la pugna de los equipos nuestros acá en el Valle del Cauca, Cali y América, los equipos principales. Pues increíblemente, líder, se volvió así. Puede ser, ¿por qué no un cupo entre Cali y América, yo? Cuando pensábamos que... ¿Pronto, ah? Sí. ¿De pronto? Sí, esa puede ser la pelea, líder, tranquilamente. Cuando hace algunas fechas estábamos diciendo que el Cali estaba prácticamente clasificado. Le estoy hablando hace 6, 7 fechas. Recuerda usted, llegó a tener 8 puntos de ventaja, inclusive. Pero ya ahora podría ser la pelea por un puesto entre Cali y América. Ojo con eso. Sí, se podría dar eso, ¿no? Se podría dar eso, que uno se quede... Que el uno se quede afuera, el otro se quede adentro. Bueno, veremos a ver qué va. Estaba preguntando aquí a mi amigo Andrés Castro, generalmente bien informado en las toldas azules, no necesariamente el Partido Conservador. ¿Qué es lo oficial de Millonarios? Mira lo que usted acaba de decir. No va ni Silva ni Uribe. Podría ir Márquez, que se recuperó de la lesión. Bueno, si uno está esperanzado en los goles del caballo Márquez, es como estar ilusionado en los goles de Marco Pérez, más o menos es la misma cosa. A mí sí me sorprendió, líder, que usted no hablara el otro día de Daniel ¿quién? Ruiz. De Daniel Ruiz, hombre. Un buen jugador de pelado. Un chico, no lo mencionó usted con el ahí partido. Lo entrevistamos el día... Muy buen día jugador ese muchachito. Pasó muy por el Deportivo buen Cali, jugador. ¿No? Pasó por el Deportivo Cali, entre otras cosas. De la selección de Bogotá, ese muchachito, jugador de Fortaleza. Que Bogotá no 100%. Muy livianito porque está muy pelado. Sí, claro. Está muy pelado todavía. Entonces ponerle ese piano de Millonarios encima
Pero el pelado, el que tiene, tiene, Marino. El que tiene condiciones, el pelado es muy buen jugador. Sí, así es, realmente el partido líder que se jugó el otro día, o sea, no es propio de un chico de 17 años, para decírselo, ¿no? Está debutando y que muestra ese criterio, esa personalidad, además que le dio mucho a desahogo a Millonarios, llegando a gol también, pisando área, con sorpresa, bien, bien de Millonarios, que además es eso, ¿no, líder? Usted lo decía ayer, con unas categorías inferiores que han demostrado en el último tiempo un buen andar, pues hay que mirarlas, líder. Es que hoy por hoy, equipo que no tenga divisiones menores, está como decía aquella, tuki tuki lulú. Pero líder, hay que tener jugadores. Pero líder, ¿qué hacemos con divisiones menores que no te sacan un solo jugador de nivel de categoría? ¿O qué hacemos con técnicos que desperdician los jugadores de las divisiones menores? Sí, también hay de eso, hay de todo un poquito. Preguntarle a los formadores. Hay de todo un poquito, pero yo veo una cantidad de jugadores en Deportivo Cali que le dan la oportunidad. Y hermano, yo no los veo, no los siento. Pero por ejemplo, el Millonario le dan la oportunidad al pelado Daniel Ruiz. Y mira lo que pasa, lo que estamos hablando hoy, es que cada uno es dueño de su suerte. Ah, no, cada uno se traza su destino maestro. Usted es lo que quiere ser en la vida. Cada uno es dueño de su suerte. Cada uno es dueño de su suerte. Entonces, hermano, hay que tener condiciones y también cuando vas al campo, ¿no? Tenés que demostrar por qué estás allí. ¿Tú crees, viejo, que yo estoy en un equipo como el Deportivo Cali? Venden a Palavecino. Y yo estoy en la división menor, soy de la posición de él. Tengo la función de él y me dan la oportunidad, no me como la cancha, viejo. Claro, la salí a romper. ¡Hombre, por el amor de Dios! Entonces, todo eso aquí no. Aquí también esto se lo mando a decir. Pero aquí no lo mando a decir, lo digo. Esto también se lo digo. No lo mando a decir porque no soy quien para mandar a decir a nadie. Lo digo yo. ¿Ya? A los entrenadores y preparadores de divisiones menores. Al muchacho no solamente hay que enseñarle a que pare la pelota. Muchacho, no solamente hay que enseñarle a que patee bien al arco. Muchacho, hay que enseñarle integralmente, a la par de los gestos futbolísticos, a la par de la preparación futbolística y preparación física, que debe tener su preparación mental. Mental. Que cuando salga al campo, hermano, entienda que es que detrás de esa oportunidad que le han dado, hay 10 años de trabajo. No solamente de él, también de sus entrenadores y sus preparadores. Y hay 10 años de sacrificio de su familia, esperándolo y sacrificando muchas veces muchas cosas para que ese muchacho pueda llegar a un equipo profesional. Pero si llegamos al equipo profesional y nos llaman a entrenar y cambiamos el caminadito, y entonces ya estamos preocupados del arete y nos preocupamos de la manilla, ¿o no, Marino? De acuerdo, líder. Mira, llevamos un rato largo escuchando de un chico, Jean-Paul Arce, como una verdadera sensación de la cantera del Deportivo Cali. Se va el señor Palavecino. Aparece Jean-Paul Arce. Caramba, vamos a verlo. Y después de un rato que jugó el partido, no lo vimos nunca más, porque la ansiedad y el estrés. ¿Y qué más fue, hola? Contame alegrías. ¿Qué pasó que no lo vimos nunca más, pues? No se enoje conmigo, Marino, que no tengo la culpa. Bueno, Jean-Paul tuvo una ruptura, Marino, en el fémur. Fue una lesión complicada, 10 sí. centímetros en el fémur de ya, una de sus pero piernas. Pero eso es que por la ansiedad, ¿no? De meterse a la cancha. Diagnosticaron que el afán, Marino, las ganas de mostrarse, lo llevaron a sobreesforzarse. Ya. Fue la palabra que me indicaron a mí desde el departamento médico. Eso sí, ya está entrenando. Y pues lo cierto es, Marino, es que Daniel Luna, con su ingreso ayer, parece que le ha quitado el puesto a Jean-Paul, porque Daniel ingresó muy bien ayer. 17 años, Marino, mostrando criterio, personalidad, dándole algo de ideas al Deportivo Cali. Dentro de más amor, más ganas, más sentido de pertenencia que fútbol, pero dándole un respiro, ¿no? Un desahogo a ese Cali que pues realmente no encuentra, Marino. Ahora hay que decirlo también, ¿no? Lo que pasa es para la gente del Deportivo Pasto, como marcó el gol en el primer tiempo, para el segundo tiempo pensó que el partido se había terminado.
Entonces se recogió, le entregó pelota, le entregó terreno al Deportivo Cali, el Cali se vino encima y es cuando Deportivo Cali consigue su pena máxima. Pero una vez le empata, vuelve a izar el equipo y vuelve el partido a su normalidad. Y es más, se perdió un par de oportunidades claras de gol el Deportivo Pasto. Ese fue el partido que vi. Si vi otro, me corrige inmediatamente, por favor. No, así es, pero es que al Deportivo Cali basta replegársele, Marino. Con un Cali que en ofensiva, hombre, es que el Cali no tiene, es puro desierto. Cali a nivel ofensiva no tiene cómo, no tiene cómo, ni con John Vázquez en cancha en algún momento. Entonces, al Deportivo Cali líder le basta metérsele atrás y ya. Por eso los equipos, ese es el plan de los equipos que juegan contra el Cali. Lo hemos visto, Tolima, América, Pasto, Bucaramanga, plan reactivo líder. Se repliegan bien juntos, bien compactos, sin darle espacio, y a la contra con un equipo que ahora es más dudas que certezas, pues terminan enredándole la cabeza al líder. Y eso ya no puede ser excusa de nadie. No. Eso ya no puede ser excusa de nadie, porque si un equipo te mete atrás, tienes que buscarle cómo le vas a llegar. O le puedes llegar con jugadores que manejen la pelota en corto, jugadores gambeteadores, jugadores que sean capaces de sacar uno o dos para crear un bendito espacio. Si no lo tenés, tenés que buscar jugadores que te metan cambio de orientación, jugadores que sean capaces de tocar la pelota en corto y luego meter un pase en profundidad. Tenés que buscarle. Pero eso, no, es que como se metieron atrás, entonces no fuimos, no pudimos. Porque es que todos los equipos se meten atrás. Y entonces, ¿cómo hacer? ¿Me entendés? Sí, no. Pues es el trabajo del técnico, pues. El otro puede replegarse, el otro puede poner dos líneas de 10, lo que quiera. Ven y juegue como quiera, yo tengo que solucionar. Y a esos equipos que se te meten atrás, tenés que hacerle un gol rápido. Ahora, yo no diría que el equipo estuvo metido atrás, pues. Pues si le marca por delante un gol al Deportivo Cali, que atrás iba a estar el Pasto. No, pero el mapa de calor indica otra cosa. Para la parte, mapa de calor. Me faltaba esa. Mándame un poquito de mapa de calor. Bogotá, que está haciendo un offer, bravo. No, pues es un equipo que le montó un par de líneas de cuatro, un equipo ajustado, que manejó el bloque desde la defensa y manejó el bloque a la hora de tener que partir también en sentido ofensivo. El equipo recula arrancando la parte, ahí sí reculó completamente cuando renuncia al partido y cuando le viene encima el Deportivo Cali. Se le viene encima al Deportivo Cali. Pero pues ya, si ya que el rival se me vino a defender y por eso no pude, ¿acaso a Real Madrid, a Barcelona, al Bayern no van a defendérsele o qué? Y se comen igual 4 y 5. Igual se comen 4 y 5 defendiéndose, muchachos. Eso sí fue un sofisma del entrenador. Entonces, tanto de la defensa, me pregunto. Yo respeto mucho a todos los técnicos. ¿Qué tal quién? Espérate que te dio algo ahí, te dio algo en la garganta. ¿A quién? Ay, espérate un segundito, ya te acomodo otra vez. Ya te acomodo. Sí, ese es. Entonces, pues yo te digo, ¿no? Un segundito, un problemita de audio. Cerremos tantico el canal. Cerremos ese canal tantico. Bueno, de audio de vamos a solucionar. La tarjeta de audio parece que sacó la mano acá con el líder. Sí, parece que sacó la mano la tarjeta de audio. Bueno. Sí, porque es que, imagínate, si se le vienen a defender al Deportivo Cali, si se le van a defender a Santa Fe, si se le van a defender, qué sé yo, al América o a Nacional, imagínate, Pastor, cómo se le irán a defender esos equipos que enfrentan al Bayern, que enfrentan al Manchester, que enfrentan al Real Madrid, que enfrentan al Barcelona. Claro. Igual se comen 4 y 5, ¿no? Es un problema inherente a la profesión que ellos desarrollan. No podemos venir aquí a una transmisión y entonces tener problemas de vocalización, dicción y todo eso y decir, no, pues, tenemos problemas de vocalización. No, hay que solucionar, hay que hacer algo. Porque es que la situación es esa. La situación es que el técnico, yo estoy de acuerdo con esa idea y ese concepto suyo, Marino. El técnico de un equipo tiene una cantidad de problemas para solución. Pues por eso lo contratan. Si no estuviese usted ahí, Marino, sí, estuviese yo. Y sí, por la mitad, que gran señor. No, exactamente. Por menos de la mitad. Los contratan a los técnicos porque se supone que ellos van a implementar algunas ideas, tienen algunas estrategias para que un equipo alcance los resultados. O por lo menos unas formas de juego que los lleve a lograr buenos resultados. Pero si ya el técnico no encuentra la explicación, yo me quedé mucho con los análisis después del partido del Cali en la penúltima fecha, cuando el técnico estaba, Alfredo Arias, pues acabado,
derrotado. Y esto puede pasar porque somos seres humanos, pero evidentemente lo que yo estoy analizando aquí es que veo que Alfredo Arias ya no le tiene respuestas a esto. Ya no le tiene respuestas. Y ya hace un rato la llegada de Alfredo Arias al Cali. Es verdad, yo he sido un enamorado en una parte de la idea de Alfredo Arias, no, porque ahora no me puedo... En algunos partidos. Nos gustó la idea inicial del señor. Sí, es. Sí. Es más, yo lo digo porque es que, hermano, por eso no volví a bailar bolero, no me gusta echar para atrás. Sí. No, cuando termina la temporada, a pesar de no haber ganado nada, digo, el señor debe continuar. Se echa mucho para atrás en el bolero, ¿no? Eso es, claro. Agarrate para atrás y entonces... Dos para adelante y uno para atrás. Entonces, mira, cuando acaba el campeonato que no gana nada, digo, al señor hay que darle continuidad porque tiene una buena idea. Sí, sí, exacto. Ayer... Pero esa idea se le desvaneció, hermano. Total, sí, y ayer es un descache la rueda de prensa. Ayer es un descache absoluto, lo dijo líder. Él no puede salir a plantear como razón del resultado en que Pasto lo sorprendió. Porque entonces ahí está demostrando un vacío, ¿cierto?, a la hora de dar la segunda respuesta. Y que Aquiles, contra Tolima, el plan B del Deportivo Cali no sale, Marino. Claro. El plan B del Deportivo Cali no luce. Cali no tiene un plan B. O sea, el Cali era palavecino, y lo menciono por última vez, se lo prometo, que a usted no le gusta, y entonces ya, o sea, se perdió todo. No hay nada en Deportivo Cali, no hay una vía de escape, no hay un segundo recurso, no hay en la academia que lo que llamamos un marco teórico para otra, renovarlo. Es increíble el descache de la rueda de prensa de ayer. Yo no sé, yo no me trago esa rueda de prensa. Exacto, mira, y ese cuentico, esa historia, que el rival se los metió atrás, que el rival, hermano, el rival haga lo que le dé la gana. Sí, mi responsabilidad es otra. Claro. Por eso pongo el famoso ejemplo, hermano, de allá de Saavedra Galindo, de mi barrio, de mi natal. Se agarraron a pelear dos y otros. No me pegué, es que estoy en el suelo. Ah, entonces no peleé. Entonces no peleé, claro, viejo. Claro, se plantea el problema y ya el equipo rival tiene que solucionarlo. Viejo, pues el rival tiene que defenderse, ya lo sabemos. No, que el rival montó línea de 5. Pues rómpala. Que el rival tuvo un bloquecito de 25 metros, que no sé qué, que me montó línea de 4. Pues rompa eso, viejo. Sí, es que el tema del Cali es que precisamente en esa época que se reconocía como un equipo que jugaba bien en algún momento, pero después llega esta sequía y hoy nos encontramos con un equipo que tiene mucha dificultad inclusive para crear. Hombre, exacto. Es que lo, mira, es que lo dije, eso es lo grave. Lo dije, porque Marino Valenciano no estuvo muy de acuerdo conmigo el lunes, pero yo creo que debe estar de acuerdo. Dije, hay tres problemitas en el Cali, porque para mí el fútbol yo lo resumo, ¿cierto? Un equipo lo resumo con un tema que se llama seguridad, ¿cierto? Con un tema que se llama elaboración de juego. Y un tercer tema que se llama definición. Exacto. Si te falta una de las tres, estás jodido. Y creo que el Cali está faltando las tres. Sí. Es también traído lo que usted dice de los cinco momentos grandes del fútbol que hablan los entendidos, ¿no? Defender, administrar, crear y la definición. Se me va uno, pero es así. El fútbol se la va transición. A esos, el fútbol se va a esos cinco temas. Lo que pasa es que antes estábamos hablando de la falta de gol del Cali. Claro. O sea que llegaba, que de por sí es una cosa muy difícil en el fútbol crear. Pero ya ahora estamos hablando de un equipo que no crea y que se defiende muy mal. O sea, el problema avanzó y ahí lo recuerdo mucho usted cuando habló hace algunos días de la involución. Claro. Y ahí sí ya es grave, pues. Sí. Ese es el asunto, líder. Ratificando lo que usted ha dicho. Yo no hago goles y no defiendo bien. Hasta luego, abanico, que llegó la brisa. ¿Cómo te parece? ¿Eh? Ni el enfermo quiere ni hay que darle, pues. Ni el enfermo quiere ni hay que darle. Es muy complicado. Sí, muy difícil así. Y eso es un tema del técnico, viejo. Y no es de salirlo a llorar porque un jugador se le fue, ¿no? No. Para esto están las soluciones. Mañana se va Santo Borré y le garantizo que el muñeco Gallardo ese saldrá con otro. Por lo menos parecido, pues. Alguna solución tiene que plantear, líder. Pero ¿sabes qué es el tema ahora? Rafa Villegas, hombre, gran amigo, Rafita Villegas. Uy, ahí viene el varillazo. No, yo lo escucho a usted y yo me imagino que usted tiene esa pancarta ya de... Se nos fue para la vecino el líder, me imagino que tiene una pancarta ya, ¿no?
se fue para la vecino. No. Usted tiene allá no, todo no, eso con Andrés Castro. Yo me imagino el uno de un lado y el otro se fue para la vecino. No, ya se fue. La verdad es que ya se fue. Ya ahí no hay nada más que hacer. No. Entiéndame que cuando yo lo he dicho, no lo digo por llorar, porque pues me es indiferente, la verdad. Lo digo simple y llanamente porque es mi obligación, ¿ya? Como analista de este tema, yo tengo que dar explicaciones de qué es lo que ha pasado. Claro. ¿Entiende? Ahora, yo doy las explicaciones de lo que ha pasado y de allí tengo que buscar cuáles serían las posibles soluciones. Y si eso no se da, pues tengo que armar un comentario o una crítica. A mí me tiene sin cuidado, sinceramente. Sí, que se haya ido Pedro Pérez o Jacinto Benavente, me interesa cinco. Lo que tengo que hacer es, bueno, este equipo, ¿por qué va así? ¿Qué es lo que le ha pasado a este equipo? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que le falló? ¿Qué es lo que no se hizo? ¿Qué fue lo que se hizo? Esa es mi labor. Claro. Esa es mi labor. Lo que pasa, líder, es que están suceden otras cosas. Por ejemplo, lo del borrado Torres, por favor, alguien que transparente eso. ¿Lo de quién? Lo del borrado Torres, lo de Franco Nicolás Torres, el borrado. A ese está claro que no lo querían. ¿O no, Marino? Sí, el técnico no lo quería, el borrado, él es el borrado Torres. Y lo tienen que poner ahora, Marino, pues porque ya no hay cómo más. Un muchacho Arce jugó un partido, 3-4 cosas, y después 2 meses, un muchacho creo que tiene 17 años, 18 años, no vuelve a aparecer 2 meses después. No hay una cantidad de cosas ahí. Arroyo, otra de las grandes esperanzas, más cuestionado, Velasco también, cuestionadísimo, la gente ya como que no quiere saber nada de Velasco. Hay varios hijos de la tribuna ahí en el Cali, varios. Varios. Y esos de arriba, yo te digo, pues, no solo los está odiando la pelota, los está odiando también la hinchada. No, y con un tema más preocupante, el líder y Marino. Ayer, por favor, intentó mandarse una chilena a Marco Pérez, Dios mío bendito. Ahora digo, ¿qué es lo que pasa ahí? Yo le vi un par de goles a Marco Pérez, contra Junior nada menos. El segundo gol que le marca, hermano, a ese señor arquero que tiene el Junior, a Viera. Eso es de un definidor sí. De aquí a Pekín. Y bueno, y después de eso, ¿qué pasó? Sí, algo no está funcionando, Marino. Ahí hay algo raro. Pero va más allá inclusive de... Yo sé que hay gente que dice que todo lo del fútbol es ahí en la cancha. No creas. No creas. Creo que está fuera de la cancha que dentro también de la cancha, hay cosas fuera de la cancha. Es que el equipo está totalmente ido, está por fuera. Es un equipo con una cantidad de problemáticas. La actitud de los jugadores en cancha. Sí. Como un equipo que ya está como eliminado. Eso es gravísimo. Sí, Y entonces es gravísimo. Entonces el técnico tiene que llamarlo a relación. Decirle, ayer lo dije en un comentario aquí, lo repito hoy. Cuando me dicen, mira, pero ese pelado bien, el pelado Luna. Pero, hermano, tiene que brillar. En un equipo de muertos tiene que brillar un pelado que tenga ambiciones. Un equipo de muertos. Es un equipo de muertos, viejo, el Cali. Perdóneme, pues, un equipo sin alma. Cuando no tienes alma, ¿cómo estás? ¿Estás vivo o estás muerto? Inerte. Bueno, y entonces vuelvo y te digo. Entonces, si el técnico está viendo eso, yo tengo que reunir a los jugadores. El técnico en la rueda de prensa. Nos falta un gol. Entonces, muchachos, entonces ¿qué? El mapa de calor. Entonces, ¿qué? ¿Quieren que me vaya? Pues díganmelo de una vez. Y la parte directiva igual. Porque yo te voy a poner este ejemplo, Marino. Pero entonces, vuelvo a la frase que me dijo el técnico en estos días. Un amigo tuyo y mío. Ustedes mantienen pidiendo la renuncia de técnico. Yo no. Generalmente piden renuncia de técnico. No se van ustedes que trabajan por cupos menos nosotros por 80 o 90 millones de pesos, hombre. Claro. ¿Qué te pasa? Pero ¿qué pasa, Marino? A vos o a mí o a cualquiera nos llevan a trabajar a una empresa, ¿cierto? Y nosotros no rendimos. Pero más allá de no rendir, no tenemos actitud. ¿Vos sabes cuánto duramos? Nada. Ah, bueno, entonces... Sí, el tema es un trabajo. Es un trabajo como cualquier otro. No, mentiras. Este no es un trabajo como cualquier otro. Este es un trabajo supremamente bien pagado. O sea, hermano, por lo menos actitud, ¿o no? Claro, claro. Pero hay que buscar es porque el tema de la actitud está así en el Cali, porque... No, eso no es de psicólogo, hermano. Esto es venga. No, yo no digo psicólogo, sino... No, líder. Las causas que se están presentando para que este tema de la actitud aparezca ahora en el Cali. Porque yo no creo que sea solamente el hecho de los jugadores el no querer, el no desear, sino que... Pastoriza, sí. Perdóname. Yo veo a tanto empleado, hermano,
vendedores en la calle, angustiadísimos porque no cumplen la cuota. Claro. Y hermano, y si no cumplí la cuota, mi hermano, me botan, me echan. Y yo no puedo dejar ese trabajo porque en mi casa está mi mujer y tres niños, hermano. Yo necesito este trabajo, yo necesito ya vender, yo necesito... Y hermano, y uno los ve con ese desespero, ¿ya? Ganándose un sueldo mínimo y unas comisiones por venta. Sí, ¿qué me vas a venir a decir ahora, pues, que jugadores que se ganan 30, 40 millones de pesos, les tengo que ir a dar una charla motivacional? No, 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 no. Pero desde lo actitudinal, yo lo que digo es que la actitud tiene varias raíces. Lo que yo estoy pensando es que los jugadores del Cali están en una actitud de interrogante en cuanto a lo que quiere el técnico, o de confusión. Están pasando cosas ahí. A eso es a lo que me refiero, ¿no? Claro, obviamente, todo tendría que tener una explicación, y me parece que el técnico tiene mucho que ver. Creo, líder, que este grupo al técnico no le cree más. Por ahí no voy con el tema. Si no le cree el grupo y el técnico no camina y los directivos no creen en el técnico, hasta luego, abanico, que llegó la brisa. Exacto, o sea, quería decir es eso. No me limito solamente a que el jugador no quiere, que no desea, que no corre, que no tiene el pundonor. No, creo que el jugador del Cali entró en aquel momento de preguntarse qué es lo que quiere este señor y le creemos, le caminamos o no. Eso es lo que estoy notando. Bueno, entonces, que no solamente en el Cali, ¿no? No solamente en el Cali, en muchos equipos de fútbol. Exactamente. Yo creo que es que tenemos muy alcahueteados también a los jugadores. Exactamente. Ese es otro tema. Entonces va por bueno, ese lado. Jóvenes, yo digo. Bueno, líder. Los dejo. Lo mismo, nos vamos. Chao, líder, vamos, muchas gracias. Y atienden muy bien al doctor Megudan, ¿no? ¿Qué tal que no? Como ¡chao! Siempre. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente.